Hola, muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos de nuevo al canal de Víctor91. Estamos aquí con Phantasy Star Online, episodios 1 y 2, en el capítulo 5, si no recuerdo mal. Y recordad que en el anterior capítulo nos mató The Roll Lee, el boss final. Y como tenemos que grabarlo de seguido, porque si no se nos pierde el save y tenemos que jugar otra vez cuevas 1, 2 y 3, lo voy a grabar, eso, continuadamente. Así que sin más, vamos a ir directamente otra vez al boss. Y este vídeo solo va a tratar del boss. Ya que he visto que es un combate de 20 minutos, puede salir un vídeo entero solo del boss. Bien, estamos aquí. No le vamos a dar de comer al Mag, porque ya lo hicimos en el anterior vídeo, justo antes de salirnos. Y se nos quedó a un monomate, dos monomates como máximo, el boss de ser derrotado. Así que lo vamos a dejar tal cual. Para este try voy a usar más magias, aunque no le quitan mucho. Pero voy a ir debilitando de todo lo que pueda, en todas las fases. No solo pegándole, en la que se nos pone en la plataforma para pegarle. Vamos a ver, en esta fase le podemos meter algunos rayitos. Le quitan 19, no es mucho, pero es mejor que nada. Bien, posicionales. Ya sabemos del otro vídeo que esto es... jodemos el de la esquina y nos refugiamos. Ahora va a tirar rayos láser, creo. O sea, bolitas láser. Y nosotros de mientras le vamos a estar pegando con nuestros rayos. Le quitamos muy poco, le quitamos 8 o 19 en algunas secciones. Y aquí es fase de pegar. Sabéis, en la primera podemos pegarle 3 veces. Y luego una y media. Ahora esquivar. 1, 2, 3. 1, esquivar. 1, 2, 3. 1 y esquivar. Aunque me he quedado muy cerca esta vez. Vale, 1, 2, esquivar. A ver si cae la máscara rápido. Que la otra vez me costó muchos turnos. Voy a usar un monomate, más que nada por si acaso, porque no quiero usar la script doll tan pronto. Y aquí más rayitos. Vamos a usar un monofluid, que nos hemos quedado sin poder mental. Es la primera vez que tenemos que usar monofluids. Aquí va a tirar bolas, nos quedamos aquí en la esquina y las esquivamos mientras le tiramos rayitos. Bueno, justo nos ha dado. Otro monomate por si acaso. No queremos dejar nada al azar. Estoy gastando los monomates esta vez muy rápido. Vale, estos no los podemos esquivar, ya lo sabéis. Ahí estamos. Más rayitos por aquí. Y ahora creo que se pondrá para que le peguemos. Ahí estamos. Como siempre, 3 rondas. 1, 2 y 3. Y ahora esquivar. Y esquivar. Bien, creo que le hemos quitado bastante vida en esta rondita. Otro monofluid y vamos a seguir con nuestros zondes. Vale, aquí, esquina más alejada y esperar. Que la otra vez morí precisamente por equivocarme de esquina y justo nos cayó una roca. Es siempre esta esquina, por lo que he visto. Vale, ¿dónde está el Roll Lee? Ahora llega fase de láser, me parece. Vamos a ir castigándole un poco. Aunque le quitemos poco, es mejor que no quitarle nada. Vamos a esquivar esto. En toda mi cara eso. Me ha dejado epiléptico. Epiléptico, que digo. Ya no sé ni hablar, llevo 4 vídeos de Phantasy Star Online seguidos por esto de las cuevas, que no puedo dejarlo a medias y tal. Y se nota bastante mi concentración. Vamos a pegarle un poquito más, ahora que estamos en muy buena posición.
En el cuerpo le meten 19 y en la máscara solo 8. Ahí sí son posicionales, perfecto. Rompemos este y esquivamos el resto. Y ahora nos vamos hacia esta esquina a ver si... A ver si podíamos esquivar lo que iba a tirar ahora. Pero nada, usamos sin más esto y fuera. Nos quedan 7 monomates, que son con los que empezamos la otra vez, y ya hemos hecho bastante daño, así que va bien el boss. Otro más. Otro monofluid, nos quedan muy pocos ya. Y tenemos que aprovechar para pegarle en el cuerpo aquí. Bien, fase de pegar, ya hemos perdido una de las rondas, yo creo. Así que por si acaso voy a empezar a esquivar ya. Ahí está. Y esquivar. Vale, sigue con la máscara viva, pero yo creo que ha comido muchísimo daño. Ahora aquí debería estar pegándole zondes, pero no llegaba. A ver si se come alguno. Vamos a ver por aquí. No va a tirar las bolitas, que espero que las esquive automáticamente. Pues solo por estar aquí posicionado, bien. Vamos a seguir tirando zondes. Hasta gastar todo nuestro TP. A la fase de espinas. Otro monofluid. Y son de las que no podemos esquivar. Las tragamos sin más. Nos hacen menos daño que las bolas. Y aquí aprovechar para hacer muchos zondes. Le quitan 19 en el cuerpo principal. O sea, eso es daño que no está absorbiendo la máscara. Y fase de pegar. He perdido ahí algo de tiempo. Vamos a esquivar ya, por si acaso, mejor prevenir. Y se va la máscara. Y vamos, estamos muchísimo mejor posicionados que anteriormente. En el try anterior llegué a esta fase con, me parece que, 3 monomates y ahora llego con 7. Vamos muy bien. Como diría la canción de Bus. Para que sea metalero lo sabrá. Ahora fase de terremoto. Siempre en esta esquina. Muy bien. Ahora vamos a ver por dónde aparece para seguir metiendo los zondes. Creo que toca fase de láser después de fase de espinas. Unos cuantos zondes por aquí. Bueno, fluid y más zondes. Muy bien. Ah, se pondrá de pie. Vamos a ver si le metemos alguno más. Vale, bien. Me ha dejado ciego eso. Dos más. Otro más. Y vamos a seguir pegándole. Fase de espinas. Y son del tipo que no puedo esquivar, ok. Así que me voy a acercar aquí. Voy a usar... Me quedan solo 2 monofluids. Pero me están sirviendo... Están haciendo bastante daño. ¡Hostias! Vale, no me esperaba esto. Voy a usar 2 monomates seguidos. Es un ataque que nunca me he comido, pero bueno. Ahora está bastante desubicado. Así que me lo he comido fácil. Un ataque más. Y vamos a ver si le podemos pegar un poquito. Vale, muchos zondes por aquí. Va a ser fase de pegarle ahora.
Una. Dos. Y tres. Y nos vamos. Justo. Y nos vamos. Y nos... vamos. Bien, sigue vivo, pero no por mucho tiempo. Más zondas por aquí para ir debilitándolo. Tenemos el Photon Blast dentro de poco. Ahora va a tirar bolas. Espero esquivarlas desde aquí. Perfecto. Me queda un monofluid. Vamos a ver si lo podemos aprovechar bien. A ver si lo tarjetea. Bien, perfecto. Puede comer mucho daño con zondes. Estos no los puedo esquivar, así que ni me molesto. Voy a romper uno para seguir metiendo los zondes al malo final. Mierda, ha tarjeteado el otro. Bien, más zondes. Y fase de pegar. Le debe quedar muy poco ya. Vamos rápido a esquivar. Esquivamos. Esquivamos. Sigue vivo, por el momento. Último monofluid. Ya no podremos hacer muchas más magias. Y tenemos 5 monomates todavía. Debería quedarle muy poca vida. Vale, fase de avalancha. Nos quedamos en esta esquina como siempre. Que la avalancha me mató la otra vez por estar colocado en la esquina que no era. Y me jodió muchísimo. Vale, va a entrar en fase de rayos. Aquí le podemos hacer mucho daño en la cola. Vale, fase de rayos. Va a empezar justo ahora. Y se acaba la fase de rayos. Vamos a meterle algún hechizo, a ver si podemos. Por aquí. Bien, ya nos estamos quedando sin magias, pero hemos hecho bastante más daño que antes. Vamos a ver si puede caer el boss de una vez. Posicionales, romper el de la esquina y estar quietos. Y ahora bolitas, que a ver si nos da tiempo a acercarnos. No, no va a haber bolitas, otra ronda de rayo. Siempre me equivoco en esa fase. Ahí estamos. Otra más. Vale, y ahora debería dejarme pegarle. Me quedan solo dos zondes, lo voy a gastar ya. No, me queda solo uno. Y fase de pegar, puede ser la última. Yo creo que puede ser la última. Si le hago un buen daño. Vale, esquivar rápido. ¡Oh, la cámara, puta cámara! Casi me jode la partida. La cámara. Casi me jodo otra vez. Le estoy pegando muy poco en esta fase. Vale, y sigue vivo. Ya no tengo magias, así que debería ir cambiando la handgun para ir pegando un poquito. Cosa que voy a hacer.
Eso me lo voy a comer, seguramente. Vale, tengo Photon Blast. Puede que... Me quedan tres monomates, lol. Y eso que lo estoy haciendo mucho más daño. Pero estoy también comiendo mucho más daño. Vale, eso me lo tengo que comer sí o sí. Voy a intentar focusear al boss. ¡Wow! Pues lo he esquivado todo. Perfecto. O sea, en vez de intentar pegarle, si lo intento esquivar... Vale, he aprendido una nueva mecánica ahí. Va a ser fase de pegarle dentro de nada. Tres fases. O sea, una, dos... O sea, ahora dos. Falla todos los putos ataques. Tres y esquiva rápido. Joder, he tardado muchísimo ahí. Esquivar... Y está fallando muchísimos ataques. La cámara, la cámara. Ah, putísima cámara. Qué mal. Vale, sigue vivo. Este bicho no se muere en su puta vida. Joder, ¿cuánta vida tendrá? Fase de avalancha. Vamos a la esquina de siempre. Y esta vez nos da. Juraría que estaba la misma esquina de siempre. Bueno, nos queda solo un monomate. Espero por su bien que le quede poco. Por el bien del canal también. Brr, estoy muy jodido. Solo tengo un monomate. Estoy muy jodido. Estos gilipollas, he medido muy mal el timing. Recordad que tengo una escape doll, pero no me quedan monomates. Tengo el Photon Blast, no lo he usado, me lo estaba guardando por si acaso. A ver si cae pronto. Aquí hemos descubierto que moviéndonos podemos esquivarlas. Vale, pero hay que moverse bien y yo lo he hecho muy mal. No he podido correr. Láser. Tenemos la Skate Doll y el Photon Blast. Es lo único con lo que podemos jugar ahora. Otro más. Bien, y ahora nos dejará pegarle dentro de poco. Vamos a ir cambiando ya. Vamos a poner la sword para pegar a varias partes del cuerpo. Aunque no está acertando mucho. Vamos a cambiar la espada. Y ahora, antes de que nos ataquen, usamos Photon Blast, a ver si... Creo que estoy mal posicionado para atacar a varias partes del cuerpo, pero puede que acabe con él con este ataque. Vamos a ver si le quita mucho. No le ha quitado tampoco gran cosa. Vamos, muérete ya, joder. Muérete ya, muérete ya. No se muere, joder, es que no se muere, tío. Qué ascazo de bicho. No me quedan magias, no me quedan monomates, no me quedan nada. Uf, muérete de una puta vez. Estoy ya... Es que estoy hasta cansado físicamente del boss. Vale, espinas. Voy a durar muy poco. Mierda. Fase de pegarle.
Ojalá y sea la última. Necesito que sea la última ya. Para los que hayáis pensado por otros capítulos que el juego es fácil, aquí tenéis una muestra de que no. De que no lo es. Estoy muerto. Joder, a ver la skip doll. Me he tomado demasiado tiempo para esquivar ese ataque. Encima tengo que... La primera que he visto. Joder, sigue vivo. He usado esta escape doll. Ya no sé qué más hacer. Se supone que en esta esquina no debería darnos. Vamos a ver. Perfecto. Fase de lásers. Vale, ahí está. Bien, son posicionales, aquí no me dan. Lo malo es que yo no, tampoco le pego algo. Sí, sí me daban, joder. Vale, ahora se me va a mover aquí. Fase de lásers. Y ahora nos dejará pegarle. Espero que sea la última, no puedo aguantar más. ¿Se murió, se murió, se murió? Sí, por fin, joder. Me cago en su puta madre, por fin está muerto el hijo de puta este. Asco de vos. ¡Oh! Todo el puto mundo le odia y ya sabéis por qué. Subimos a nivel 9 y yo he acabado cansadísimo hasta los putos cojones. Pero victoria por fin conseguida. Vamos a coger los objetos. Nos dropea el boss un Star Automizer. Un stick, que es un bastón de mago. Por fin ha caído el puto boss, no puede aguantar nada más. Lo hemos matado hiper under level, solo a nivel 8. Por fin llega la plataforma a su destino después de media puta hora. Y volvemos al Pioneer 2, vamos a hablar con el... Con el pavo este Tyrell para desbloquear ya para siempre las cuevas y no tener que pasar otra vez por ellas. Vamos a dejar los objetos en el banco, la meseta en el banco. Vamos a darle de comer al mag, que de hecho va a ser lo primero que hagamos, porque debe estar hambriento, pobre. Y vamos a acabar por hoy, que estoy ya muy, muy, muy cansado, puto boss. Ir tan underlevel a ese boss es demasiado exigente. Las Soul Frames necesito nivel 13, esta es mejor, así que voy a vender esta para tener para monomates. Esto no me lo puedo equipar y esto tampoco. Vale, ya está. Vamos a comprar 10 monomates. Vamos a darle de comer al mag. No, antídoto no, le he cagado. Bueno, aunque los antídotos le suben fuerza y destreza. Está bien saberlo. De hecho le voy a dar todos los antídotos. Perfecto, le dan bastante destreza. Vamos al Taker a revelar las armas que hemos pillado. El Kane este para venderle más que nada. Ice Kane más 3, ok. Vale, lo vamos a vender a ver si es caro. 193, vale, es una mierda. Y esto ha sido todo por hoy, yo creo. Antes vamos a guardar la mesetilla en el banco. Ah, bueno, no, vamos a hablar con Tyrell, que si no... Imaginaos que os pasáis todo esto y por no hablar con Tyrell, os tenéis que pasar otra vez cuevas 1, 2, 3 y el boss. O sea, es hiper necesario, nadie nos lo dice, pero si no hablamos con Tyrell estamos jodidos.
Así que antes de grabar, siempre a hablar con él. A ver qué nos cuenta. Vete al laboratorio y diles lo de las enormes criaturas de Ra'ghul. Nuestra primera impresión de Ra'ghul parece errónea. Por lo visto, Ra'ghul no es el paraíso descrito por el Pioneer One. Aún no se sabe la causa de la explosión y no sabemos nada de la gente del Pioneer One. Vic, por favor, sigue investigando. A ver qué nos dicen los demás. Me he enterado de que se ha llegado mensajes de Rico, pero aún está en paradero desconocido. Por favor, encuéntralo lo más pronto posible. Bueno, nos dice lo de siempre. Y a esos dos que les den un poco por el culo. Así que antes de acabar, vamos a ir a mirar la nueva zona, que siempre confundo minas y ruinas. Pero la siguiente van a ser las minas. Y la zona final, si desbloqueamos los tres altares, los tres monolitos, van a ser las ruinas. Y aquí tenemos minas 1. Y en el teletransporte lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este puto boss de mierda hiper asqueroso. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós. Bueno, espera, un momentito. Jejeje, siempre tengo que comprobar eso. Hasta luego, adiós.